Buenas noches, queridos auditores. Buenas noches, John. Buenas noches, Orlando. Tengo la alegre sensación de presentar este programa. Y lo señalo en estos términos, puesto que el tema de hoy nos lleva a hablar de un poquitito pensar que somos o participamos o somos miembros de una democracia supuestamente que funciona a partir de los partidos políticos. El problema está... En que queremos moverle un poquitito el tapete a esta, entre comillas, realidad, a esta realidad ni siquiera formal, simplemente aparente. Tenemos para ello preparada alguna batería de realidades, de información dura, de carácter legal, estadística y de libre acceso para todos los integrantes de nuestra comunidad. Ergo, quienes tengan alguna duda o deseen complementar lo que aquí se va a señalar, por favor, solo vaya a la ley, solo vaya a las páginas de los institutos o entes que se van a mencionar. Uno es un órgano muy importante, un verdadero ministro de fe en materia de elecciones y partidos políticos, así es que se pide la mayor concentración atendido el poco tiempo que tenemos para hablar de los partidos políticos y la tutela del mal. El título del programa muestra en el fondo lo que queremos nosotros descubrir y este título que es un tanto inasible un tanto difuminado o demasiado genérico lo que pretende es provocar en ustedes la conciencia de lo que está pasando y de lo que somos víctimas pero también somos parte y somos cómplices en la medida que no seamos capaces de desentrañar la burla el sistema verdaderamente traicionero, artero, desleal y casi o totalmente delincuencial del que somos víctimas. Y no por parte de las bandas de narcotraficantes y otros que hemos mencionado. Aquí estamos hablando de un crimen organizado y supervisado por el ente del Estado. Y peor todavía, ya John nos ayudará a entender que es financiado por los bolsillos de quienes somos los contribuyentes de esta tierra maravillosa que es Chile. Buenas noches, John. Esperamos tu participación y empezar a abrir los ojos en este tema que realmente nos tiene muy, muy ofendidos y complicados. Muy buenas noches, estimado Jorge, estimado Orlando. Cariños también para todas las personas que nos sintonizan a esta hora y nos van a sintonizar después. A quienes se van comunicando con el chat, la verdad es que es muy grato. Es eh, una inmensa alegría por parte nuestra saber que ustedes están ahí acompañándonos siempre. El último programa tuvo una maravillosa difusión, creo que estamos en el camino correcto. Y hoy día el nombre del programa apunta directamente a una de las eh, causales de las desgracias que vive nuestro querido Chile y que nosotros consideramos es una propuesta, ¿no? Es una opinión, no es un dogma de fe. Nosotros consideramos que efectivamente los partidos políticos en Chile son la base de nuestra desgracia. Y esta desgracia tiene un sustento legal, no porque la ley sea una desgracia, sino porque el comportamiento de estas agrupaciones políticas y sociales efectivamente han apuntado hacia allá, a un aprovechamiento de lo que hoy día se conoce como democracia. Al final del programa ustedes podrán discernir si es que estamos en un sistema democrático o no, y cómo se financia la democracia y cuánto nos cuesta efectivamente la democracia. Los partidos políticos en Chile tienen una, un sustento de financiamiento legal que está contemplado en la ley 18.603 que se llama Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos. Yo les quiero pedir un poquito de paciencia porque algunas cosas las tengo que leer para informar y ser lo más claro posible con ustedes. El artículo 40 de esta ley dice que el Estado a través del servicio electoral, otorgará a los partidos políticos aportes trimestrales que deberán ser destinados a la atención de los gastos de funcionamiento del partido, la adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles, el pago de deudas, el desarrollo de actividades de formación cívica de los ciudadanos, formación cívica de los ciudadanos la preparación de candidatos a cargos de elección popular, la formación de militantes, la elaboración de estudios que apoyen la labor política y programática, el diseño de políticas públicas, la difusión de sus principios e ideas, la investigación, el fomento a la participación femenina y de los jóvenes en la política y en general a las actividades contempladas en el artículo 2 de esta ley. Los estudios e informes que los partidos elaboren por cargo a estos fondos serán públicos, salvo que su publicidad, comunicación o conocimiento afecte las decisiones estratégicas que pudieran adoptar los partidos políticos. Es decir, todos los actuales partidos políticos chilenos, todos, sin excepción, son financiados. Por nuestros impuestos. ¿Cuál es la realidad actual de militantes de los partidos políticos? Estas cifras que voy a mencionar no son 100% exactas, porque las militancias van variando, depende de las semanas o los días, y a veces hacen una especie como de registro de un mes o dos meses para ver cuántos militantes hay. Pero esta es una cifra bastante aproximada. ¿Cuántos militantes tienen los partidos políticos? El Partido Comunista tiene 46.031 militantes. El Partido de la Gente, 45.276. El Partido Socialista de Chile tiene 40.128. Convergencia Social tiene 37.576. Renovación Nacional tiene 35.900. La Unión Demócrata Independiente tiene 34.922. El Partido Demócrata Cristiano tiene 29.508. El Partido por la Democracia tiene 28.019. Revolución Democrática tiene 27.408. Partido Radical de Chile, 26.900. Partido Republicano de Chile, 20.241. Evolución Política, 17.464. Federación Regionalista Verde Social tiene 14.000. 243. El Partido Comunes tiene 12.684. El Partido Liberal de Chile tiene 8.601 militantes. Acción Humanista tiene 1.743. El Partido Humanista tiene 1.666. Reitero, cifras aproximadas. En total de afiliados de los 17 partidos políticos existentes en Chile, y que son financiados con nuestros impuestos, alcanzaría un total de 428 mil militantes y fracción. Chile tiene una población de 19 millones de habitantes, 19 millones de personas. Es decir, solo el 2.2% de los chilenos milita en un partido político. Esto, señores, es una pregunta para nuestro auditorio. ¿Esto es realmente la democracia? Que el 2.2% de la población tenga la capacidad de tomar decisiones por el resto de la población. Es decir, 428.000 militantes son realmente la representación popular y soberana de los 19 millones de habitantes. A mayor abundamiento de esta cantidad de militantes. ¿Son todos los militantes consultados permanentemente en cada decisión? No creo. ¿Hacen plebiscitos permanentes para votar una acción o una omisión en algún proyecto de ley? No creo. No se da. En el fondo se reduce mucho más el porcentaje. Pasamos de este 2.2% a la directiva de los respectivos 17 partidos que hoy día están funcionando legalmente en Chile. Del 2.2% bajamos a la directiva. ¿Qué porcentaje es ese? Ni siquiera el 0,5%. Es decir, ese porcentaje realmente ínfimo y no representativo es el que hoy día está financiado por nuestros impuestos y son los que toman decisiones. En Chile no existe una democracia. En Chile existe un sistema de partidos políticos financiados con nuestros impuestos bajo el amparo legal y hoy día toman decisiones por la mayoría. Esta es, creo yo, la gran crisis que vive el país. Esta es la raíz de todos nuestros problemas y es que la mayoría de los chilenos, los millones, millones de chilenos hoy día, no están representados por las fuerzas políticas. Y es más, los millones de chilenos tenemos que financiar con nuestros impuestos a esa ínfima casta, una casta política incrustada en el sistema de partidos políticos que hoy día toman decisiones en nombre nuestro y en representación nuestra. Los partidos políticos en Chile no representan soberanamente nada. Es una especie de burbuja inflada. Es un comercio inflado financiado por nuestros impuestos. Por esa nuestra crisis efectivamente de representación y nuestra crisis social. Esto no se va a terminar nunca en la medida que este 2.2%, y es más, esa cifra mucho menor todavía de las directivas de los partidos políticos se digan representar los intereses de la inmensa mayoría. En el fondo, y esta es mi modesta opinión, estamos secuestrados legalmente, bajo tutela legal, de una casta de personajes que no representan nuestros intereses. Por eso está muy bien puesto el título de este programa. Este es el verdadero mal que tiene la sociedad chilena. Los partidos políticos son la gran desgracia de Chile. Y a partir de este punto, y antes de darle el paso a Orlando, me permito manifestarles que precisamente al observar las normas del mamarracho anterior y de lo que está hoy día en el proyecto constitucional, apunta a fundamentar, a amarrar, a enquistar con mayor fuerza y profundidad el sistema actual, perfeccionado por supuesto, de partidos políticos. Esa es otra razón, y entiéndase bien, para votar en contra, absolutamente en contra. Y cuidado, cuidado con aquellos que piensan y sienten como nosotros, amantes de la patria. Amante de este Chile maravilloso, por ir al llevar la contra de estos partidos que, tal como les anticipamos, muchos meses atrás, que iban a hacer lo que están haciendo en este minuto, al ver que las estadísticas apuntan a que va a ganar la mayoría en contra, bueno, ahora van subiéndose al carro a la victoria. Estos cuatro pelagatos que dirigen los partidos políticos y algunos otros, entre tosudos, inocentes o tontos con H, siguen diciendo a favor. Partitocracia. Esto no es una democracia. Este es el gobierno de los partidos políticos y como muy bien apunta John, estamos secuestrados. Pero el mismo John la semana pasada manifestó y reiteró una palabra y lo dijo en términos fantásticos. Señores, si trabajamos en esta línea y aportamos nuestro corazón y esfuerzo y tiempo, por nuestra patria, entonces amanecerá. Estimado Orlando, dispensa eh, el introito, está prolongado pero no podía dejar pasar este par de puntitos. Adelante por favor. Muy buenas noches, está muy bien tu tu introducción Jorge, porque eh, mucha gente está confundida, pero yo creo que las cifras que ha dado John y las que vamos a seguir dando, puede clarificar esta realidad aparente, como la ha llamado John y esta farsa democrática. Vamos con los números. Cada diputado recibe mensualmente 7.100.000 pesos. Más mensualmente 13 millones. Es decir, son 20 millones y un poquito más mensual. Multiplique usted, señor, señora, en su casa, por 155 mensual. Y le dará la cifra humilde, dicen ellos, de tres mil millones mensuales, mensuales, por servir a la patria. Ellos señalan que el sueldo es bajo, que les, 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 les impide eh, hacer mejor política porque han tenido que dejar algunos sus labores profesionales propias. Así que hay que tenerle un poquito de pena a toda esta gente que está en estado casi de mendicidad. Además, señor, señora, el CERVEL les entrega 6.500 millones trimestrales, es decir, cuatro veces al año, cuando usted paga las contribuciones, ¿no es cierto? Cuando pagamos las contribuciones, ellos el mismo día reciben 6.500 millones de pesos, cuatro veces al año repartido entre las maravillas Evópoli, RN, UDI, PS, PS, PC el Partido PPD y todos los que usted sabe. ¿Quién es Hablando, como... ¿Te, ¿Te puedo interrumpir ¿Sí? un segundito? Pero claro. En esa cifra no está incluido lo que nos cuestan los edificios y oficinas institucionales que financiamos. Tampoco están incluidos los vales de benzina, tampoco los viáticos y tampoco una lista inacabada de servicios de ofici oficina, eh, secretariado cocina cafetería etcétera por favor dispensa que te haya interrumpido pero es que no, realmente, no, 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 no. realmente estamos secuestrados ese gasto global podríamos llamar es del poder legislativo el poder legislativo le cuesta a Chile esa enorme cifra que habría que abultarla con los ítems digámoslo así que ha descrito Jorge entonces la otra vez me peleaba con el taxista que siempre me lleva al centro y me decía, oye, ¿qué le parece a usted que haya princesa heredera en España? Bueno, le dije que respetar la tradición, una de las cortes más antiguas del mundo, después la de Japón. Le dije, ¿pero sabe que la realeza tiene un plus? Que representa la unidad del Estado. Y no cambia cada cuatro años, queriendo hacer todo de nuevo, como ocurre acá y a, a todas las democracias, sobre todo latinas. Entonces, algo de sentido encontró el taxista cuando me decía eh, ¿Y usted cree que cada diputado vive un poco como rey? ¿Come como rey? ¿Lo trasladan con chofer? ¿Con los gastos de telefonía, locomoción, hotel, internet, todo pagado? Entonces, algo de razón encontró al señor y que no podía criticar mucho a la monarquía porque acá algunos vivían como monarcas. Bueno, yo quiero señalar esta farsa democrática, además y voy a señalar el nombre de la diputada que lo dijo, propuso en una reunión, digamos, más o menos secreta, que alrededor de la moneda, esto es eh, Teatino, Morandé y Moneda, estuvieran, nótese bien, señor, señora, todos los partidos políticos con sus sedes. ¿Qué nos están queriendo decir con esta idea? ¿Qué le están queriendo decir en su cara, riéndose por lo demás? Que ellos son los dueños del país, en sentido ya no simbólico, sino concreto, más allá de la concreción de las cifras que acaba de señalar John y lo que tú has dicho y lo que hemos expuesto. Ellos saben que esto no es una democracia, por eso que, repetimos, la salida no es jurídica, Jorge. Porque usted firma un contrato leonino, ¿podrá encontrar en el contrato la salida eh, jurídica a él? No lo va a encontrar jamás, porque el otro lo redactó. Usted, usted solo adhirió con su firma. Es un contrato de adhesión. Entonces, eh, mi querido Jorge, John, todos los números que hemos descrito son recursos públicos, señor, señora. Es nuestro dinero. Y como se señalaba, cuando usted paga sus contribuciones, algunas muy altas, por la tasación, ellos cobran la no menor suma de 6.500 millones trimestrales, más allá de toda la suma que hemos dado del poder legislativo, a la cual hay que abultar los números que señala Jorge. Esta farsa democrática no puede tener... Recalco, salida jurídica. Y para eso les voy a pedir a cada uno de ustedes que están en el chat, a todos quienes amablemente nos oyen esta noche, que no se cierren a ninguna posibilidad política. No se cierren porque estamos viviendo momentos angustiosos y ante momentos angustiosos, medidas también extremas se requieren. Muchas gracias, Orlando. Antes de darle el pase a John, y sin querer eh, abrumar los señores telespectadores y, y miembros del chat tan activo que tenemos, es importante que tomemos conciencia que esto que llamamos democracia, y que yo le he manifestado que es una partitocracia, esta partitocracia además entrega fondos a órganos internacionales que nos cuestan otros tantos miles de millones de pesos. Señores telespectadores, ¿no estarían mejor gastados esos miles de millones de pesos en, por ejemplo, por qué el ente y el Ministerio de Salud, aquí el principal eh, irresponsable, no hablemos de responsable, por qué no pagan lo que le deben a las clínicas privadas, lo que le deben a los hospitales institucionales y a todos aquellos que entregan y aportan prestaciones de salud, hay centros médicos también, a los ciudadanos de la República, que no pueden ser atendidos en los entes y órganos públicos. ¿Cuántos miles de millones que por muchos años se vienen arrastrando? ¿Y por qué lo hacen? Porque es la mejor forma de demoler por las bases el sistema que no les gusta y llevarnos a un sistema centralizado. Y eso es importante que lo entiendan. Va a estar tan degradado que al final se cae solo. Ya lo hemos dicho, este es el gigante que cae al suelo por los hongos en los pies. Y eso es lo que están haciendo, poniendo temperatura y la dosis de humedad correspondiente. Los hongos salen solitos. Y los tenemos donde están equitados en las, en las colectividades políticas, en los partidos políticos en particular, pero más importante en las directivas de los partidos políticos. Por eso, y una vez más, por la irresponsabilidad, por el desenfado con el cual despilfarran miles de millones que podrían estar destinados a prestaciones de educación, de salud, de infraestructura. ¿Por qué también de.? Eh, de vivienda, ¿por qué no de eh, policía? ¿Por qué no de tantas otras cosas que se necesitan? Y ahora que viene la teletón, bombero, ¿por qué no hablar de tanta necesidad que hay en la patria para despilfarrar miles y miles de millones? ¿Por qué un representante político, un representante popular, un diputado, para un representante nuestro, tiene que ganar tantas veces más? Que el promedio de sus representados. ¿Cuántas veces hemos dicho que un poco más de nuestra población activa gana ligeramente sobre 500 mil pesos? ¿Y nuestros diputados? ¿De cuánto disponen mensualmente y cuánto nos cuestan? A esa población que gana 500 mil pesos. A esa población la fustigan porque necesitan los votos. Necesitan los votos de aquel que está realmente complicado. Y que de que tiene una tabla de salida con el gobierno de turno. Por eso se ponen tan rápido de acuerdo. Por eso nos tienen armado esta verdadera hora de teatro democrática, cuando es cualquier cosa menos democrática. Es partitocrática. Estimado John, ¿es posible que nos ayude a continuar con el descalabro económico en el que nos tienen capturados estos. Benditos señores políticos, de todos los partidos políticos. Queridas amigas y amigos, según la ley, por cada voto que recibe un candidato en una elección presidencial, equivale al 0.04 UF. Es decir, cada voto es un aproximado de 1.220 pesos que recibe todo candidato en una elección. <laughs> Solamente para no abrumarlos a ustedes y no hacer que tengan una noche penosa. Les quiero comentar, informar, que de la última elección presidencial, la última elección presidencial, estas cifras están respaldadas supuestamente por el CERVEL, que es el que tiene que cotejar efectivamente los gastos que realizan los candidatos. Yo no pongo en duda aquello, voy a presumir de buena fe, porque el CERVEL, que es un, un órgano del Estado, devuelve estos dineros por la cantidad de votos que cada candidato haya obtenido en la elección. De la última elección presidencial, don Gadiel Boric recibió en la primera vuelta 2.245.385.109 pesos. El señor Cast recibió 2.246.782.554 pesos. Don Franco Parisi recibió $1.112 millones.

dieciocho mil ochocientos pesos el señor Artes recibió ciento veintisiete millones seiscientos ochenta y nueve seiscientos cuarenta y siete pesos como tuvimos segunda vuelta entonces el señor Boric en la segunda vuelta recibió en dinero cinco mil setecientos diecisiete trescientos veintinueve doscientos treinta y cuatro pesos y el señor Cas recibió Cuatro mil millones quinientos dieciséis ciento setenta y seis quinientos un pesos. Sumado todo lo que recibieron los candidatos presidenciales en la primera y en la segunda vuelta, le costó al Estado de Chile devolverle a través del Cervel dieciocho mil millones novecientos veintisiete trescientos setenta y ocho cero cuarenta y nueve pesos. Ustedes comprenderán, queridas amigas y amigas, que son unas cifras siderales, que no se condicen para la situación que tiene Chile en vías de desarrollo, con los niveles de pobreza, los niveles de falta de oportunidad, con la cantidad enorme de campamentos, favelas, con la crisis de seguridad, la fracción que tenemos en nuestros territorios. Una elección presidencial en que se le devuelven a los candidatos, en su totalidad, primera y segunda vuelta, 18,927,378,849 pesos. Están pensando que Chile efectivamente es un botín y hay gente que se presenta a las elecciones solamente para obtener esta cantidad de dinero. Cada cuatro años, un señor que todos conocemos. Se presentan las elecciones presidenciales y obtuvo 661 millones de pesos dividido por cuatro años. Si usted saca la cuenta en los meses es un sueldo fantástico. Vivir del engaño, del populismo. No contentos con esto, no contentos con esto. La clase política, estos partidos políticos, todos, la desgracia de Chile nos llevaron a un proceso constitucional, el anterior, que no sirvió para nada, porque fue un verdadero mamarracho, un despilfarro, un gasto absurdo, necesario. Fuimos el ame reír de la democracia de los países del mundo occidental, de los países cultos. Nunca Chile hizo tanto el ridículo con esos representantes que, entre comillas, teníamos en ese proceso convencional. Ese proceso constitucional nos costó a todos los chilenos 68 mil millones de pesos. Ese proceso espurio, innecesario, gatillado por la violencia y la revolución, gatillado por la violencia, nos costó 68 mil millones de pesos. Y ese proyecto fue tirado a la basura. Por la inmensa mayoría de los chilenos que fuimos a votar aquel 4 de septiembre del año pasado. 68 mil millones de pesos. Como si Chile fuera un país millonario. La clase política no tiene conciencia, no tiene moral, no le duele el alma de Chile, no le duelen los pobres, no le duele la gente postergada. Son una mafia que se ha dedicado a esquilmar los intereses de la nación. Es nuestro dinero, son nuestros impuestos. Y ahí están, con un nuevo proceso constitucional, constitucional, otro invento más de los partidos políticos, el famoso acuerdo de la paz, que no ha llegado ni la paz ni nada, y ahí está, y nos tienen otra vez en este tema. Estas cifras que yo les estoy contando a ustedes, ni siquiera les voy a leer las cifras que tengo de cuánto ganaron los convencionales actualmente, porque la verdad es que llega a ser vomitivo, realmente es espeluznante. Llega, llega, llegan a dar escalofríos la cantidad de dinero que se tira al tacho de la basura con gastos innecesarios y pagarle a gente. Que no ha terminado sus carreras profesionales, gente que tiene antecedentes penales, delincuentes, consumidores de droga, esos son las personas que Chile tiene que estar financiando permanentemente. Y se jactan. Hay diputadas que se jactan del consumo diario de una droga, de la marihuana, y hay que estar pagando eso. Realmente es indignante. Yo espero que estos números horrorosos que ustedes han escuchado el día de hoy efectivamente sirvan para tomar decisiones de fondo. Ya basta de vernos la cara y de robarnos en forma grosera. Los partidos políticos, la gente que se quiere dedicar al servicio público, tiene que tener vocación. La palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamado llamado a servir, no a esquilmar, llamado a colocarse al servicio de los demás, no a servirse de los demás, es una vergüenza. No representan a nadie, se representan a ellos mismos y nos van llevando de proceso en proceso y nos están desangrando. Ya no tenemos más recursos, no hay más capacidad, el país no crece. Y más encima nos ponen una constitución o una propuesta con los famosos derechos progresivos. Derechos progresivos que no tienen límites. ¿Y quién los va a financiar? ¿Los va a financiar la clase política? ¿Se van a, se van a bajar la dieta parlamentaria? ¿Ustedes sabían que hay parlamentarios que hay que arrendarle incluso los vehículos? ¿Les arrendamos los vehículos para que se puedan transportar? Si alguien alguna vez como lo hacemos nosotros hiciera algo efectivamente por la gente más necesitada valdría la pena tener partidos políticos, pero no solamente fracciona la sociedad, están esquilmando la sociedad, estas cifras que no representan para nada la realidad, porque no los queremos, yo no los quiero abrumar, pero realmente es in Dignante, dan verdaderos escalofríos estas cifras grotescas de un gasto innecesario y de resultados paupérrimos. Cinco años lleva el proyecto de seguridad y de la ley de inteligencia en el Congreso Nacional. Cinco años mientras nos están destruyendo y estamos secuestrados y atacados por el terrorismo y no hay ley de inteligencia. Una de las tantas que duermen en el Congreso. Cinco años. Una porque no tienen capacidad, otra porque son miserables y otra porque no tienen voluntad política, porque les conviene mantener así en crisis al país. Porque Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y estos pescadores son bastante miserables y bastante enajenados porque desconocen el sufrimiento que tiene Chile. Gracias, Jorge. Muchas gracias, John. Bueno. Por favor, lo tremendo de los dichos es que todavía no se manifiesta ante la plata que recibieron por los votos de la elección de los inútiles del proceso anterior, por lo, lo que han recibido los inútiles actuales, los expertos, y etcétera. Fíjense ustedes que aquí la representatividad de los partidos políticos es nula, no existe, primera cosa. Por, por supuesto, ellos se creen aquí los campeadores. Sin embargo, más grave que eso, ellos se autodesignaron constituyentes y casi, casi, faltó poco para que se pusieran, de, que son los constituyentes o que son el constituyente originario. O sea, 17 pelagatos y un cobarde son capaces de llevarnos a un proceso constitucional horrorosamente caro, totalmente inútil, peor todavía, que fraccionó el espíritu y la carne de nuestro pueblo. Si sí, es gravísimo lo que han hecho. Esta casta política es francamente perversa, inútil y algo que es peor todavía. Inmoral. Fíjense ustedes que nos asombramos de todo. Gatos que están en la montaña. Y eso es lo que tenemos nosotros. Hoy día hasta el gato en el ministerio más pobre anda en auto fiscal, por supuesto, con benzina fiscal, chofer fiscal, combustible, mantención, neumático, de todo pagado de un solo bolsillo, el erario nacional. Lamentablemente lo que tenemos es una tremenda cantidad de gatos de campo. Aquel que puede, roba. Y como nadie dice nada y el que está al lado y lo ve y se entera también roba o se aprovecha, simplemente nadie dice nada, nadie dice nada tras la paletada. Querido Orlando, por favor, adelante. Muy interesante lo que se ha señalado y vamos a seguir con más datos porque estos programas son precisamente para mantener informada a la población que amablemente nos escucha a esta hora de la noche. Decreto 49. Del 14 de abril del 2016, créase el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El Consejo Nacional para la Implementación del Desarrollo Sostenible, como tan eufemísticamente lo llaman ellos. ¿Quién firma esta maravilla? Otra maravilla, pues. Michelle Bachelet-Geria. ¿Quién refrenda como ministro del despacho? Otra maravilla, Heraldo Muñoz. ¿Quién además firma por, in, por eh, influir en desarrollo social? El ministro de la cartera, Otra maravilla, ex convencional constituyente del mamarracho 1, Marcos Barraza. Michel Bachelet. Pero ese decreto 49, la gente lo puede buscar en su hogar. Se reemplazó y se amplió por otro, que es el decreto 67, firmado el 2022, perdón, el 22 de noviembre del 2019, por otra maravilla, Sebastián Piñera Echeñique. Ahí usted puede sacar sus conclusiones, más allá de lo que yo pueda leer. Eh, lo que ocurre, señor, señora, es que el mamarracho 2 o mamarracho de CAS, como le vamos a llamar desde ahora, tiene en los primeros artículos el regalo envenenado. Fíjese usted artículo número uno, lo que hablaba eh, Jorge. En el número tres del artículo uno habla sobre el desarrollo progresivo de los derechos, sin saber, misterio profundo, cómo se financiarán. En el artículo tres... Número uno, para que ustedes puedan notar, habla sobre los famosos y hasta esta altura eh, verdad revelada, al parecer, tratados internacionales de derechos humanos. Y a renglón seguido, en el número dos del mismo artículo tercero, señala que las normas, óigalo bien, de derecho interno, miren lo que le están diciendo, las normas de derecho interno deben interpretarse considerando los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile que se encuentren vigentes. No es admisible, permítame decir, la injerencia eh, ya vergonzosa de los organismos internacionales en un proceso constituyente y en una constitución, en lo marracho de CAS. Para mí, y hay innumerables ejemplos, que los vamos a ir dando en programas separados, según ha autorizado el presidente de la Fundación, don Osvaldo Rivera, y en todos los programas que siguen, cada uno de estos ejemplos. Esto me permite decir con toda propiedad que lo que existe, Jorge y John, no es un segundo o tercer proceso, como quiera verse. Es un gran proceso que tiene solamente sus partes, donde ellos a veces se echan un poquito para atrás. Cambian de estrategia, pero jamás de fin. Así que usted no se obnubile con el brillo de algunas eh, eh, de última hora que han sacado, sobre todo los republicanos, con una enmienda tan vociferada por la prensa militante. Y vamos a decir algo con toda su letra: si gana el rechazo o el en contra, como se llama ahora el 17 de diciembre, para lo cual estamos luchando todos los días junto a usted, si hay un tercer proceso, óigalo bien, el Congreso se colocaría en la posición del tramposo y traidor Congreso de 1891, que complota contra el pueblo de Chile. Así que las cartas están dichas si es que ellos quieren hacer un tercer proceso. No olviden sin vergüenzas que el verdadero poder constituyente lo detenta el pueblo de Chile y ustedes solamente tienen un poder constituyente derivado o residual, como han dicho algunos especialistas en derecho público. Así que las cosas están muy claras y que la gente confíe en ella misma, porque ahí está la salida y la hebra de la madeja que nos llevará a que amanezca, como dice John. Muchas gracias, Orlando. Hasta yo me impacto con los comentarios y datos que vamos entregando, que hemos leído tantas veces, que hemos manifestado, pero es eh, no solamente abrumador, es esto esto apanuca, esto realmente golpea y muy duro la conciencia de quienes amamos nuestra tierra. Hoy, señores, está de aniversario la primera operación anfibia reconocida por todos los historiadores mundiales. Fue el desembarco en Pisagua. Ahí quedó parte de la sangre chilena que ha construido Chile, que le entrega el sueldo rojo a Chile permanentemente. Otra caja de Pandora capturada por los políticos, le hace Codelco. Esto no es casualidad y damos las gracias una vez más eh, a la colaboración que nos entrega el canal CLB Enigma. Es un agrado colaborar con chilenos de verdad y de corazón, que además hacen un trabajo extraordinario, tremendamente generoso y no como estos fascinerosos que nos gobiernan. Pero démosle a la palabrita con la gracia de John, amanecerá. ¿Creen ustedes que es casualidad y realmente alguno de ustedes le ha creído alguno de estos politiquillos que nos gobiernan que lo que se pretende es tener más democracia al aumentar el número de diputados? Que lo que se pretende es mejorar la democracia al elegir, elegir y ahora dividir una intendencia y dividirla entre gobernación y representación presidencial o delegación presidencial. El aumentar las regiones y las municipalidades, todo eso busca un solo fin, aumentar la burocracia, generarle más costos y más gastos al Estado. Para terminar, les volveré a, a, a indicar solo unos datitos respecto de cómo se construye el presupuesto. Son mínimos. Y escuchamos para la intervención de salida a John. Por favor, adelante. Sí, muchas gracias, Jorge. Nuestros amigos que nos ven y nos, eh, nuestros feligreses, tienen un gran espíritu de, de compromiso por, por Chile, ¿no? Y duele mucho lo que acontece. Hay una figura para efectivamente equilibrar la balanza. Hay una figura muy relevante en nuestra historia. Y que debe ser la figura más querida por los chilenos. Y me refiero al capitán, al comandante Pratt. ¿Ya? Yo creo que en esta hora tan difícil de nuestra historia, tan compleja de nuestra historia, siempre es bueno, como yo digo, regresar a los grandes de la historia. Este año, el 21 de mayo, recordamos esa gesta tan significativa de impacto mundial. Chile no tiene memoria ni registro de las horas sagradas. No conocemos a la hora que mataron a Portales, a la hora exacta. No tenemos la hora exacta en que fusilaron a los Carreras. No tenemos la hora exacta en la cual muere O'Higgins en Lima, en Perú. Pero sí tenemos una hora exacta. La hora exacta del hundimiento de la Esmeralda, que es a las 12.15. Por más de un siglo, todos los presidentes de la República han honrado la hora sagrada en que la esmeralda se hunde. Pues este año el encargado del palacio llegó atrasado a la hora sagrada de Chile. No solamente le falta el respeto a la memoria de Pratt al sacrificio de esos hombres, eso falta el respeto a la historia nacional, a la hora sagrada. Y siguiendo con la línea argumentativa de quién realmente tiene que inspirar este momento tan amargo y oscuro, el comandante Pratt estaba encargado de mantener la soberanía en el norte, castigado ¿eh? por envidia, porque estudiaba derecho y entonces el comandante de la fuerza lo castigó porque lo consideraba que no era 100% marino, ¿no? sino que se dedicaba más bien a estudiar leyes. Y entonces lo mandó a resguardar la soberanía con una enorme fragilidad, porque la esmeralda era, era muy frágil. Cuando Pratt se entera, cuando el comandante Pratt se entera de que el poder era inminente, ese acorazado peruano, poderoso, humos al norte, hizo un gesto que para mí es emocionante y creo que con esto voy a terminar mi participación en el programa el día de hoy. Prat bajó a su cabina, juntó los escapularios, se los entregó a sus hombres, pero además él se vistió de gala. Se vistió con el mejor traje para enfrentar el momento culminante y enfrentar el mal, el mal que venía del norte. Se vistió Pratt con sus mejores galas para enfrentar el momento más significativo de toda su existencia. Y sabiendo que efectivamente era un enemigo poderoso, y que no había posibilidad de poder obtener un triunfo, sin embargo fue capaz de enfrentarlo con la valentía de los grandes. Y creo, queridas amigas y queridos amigos, que en vista de esta noche tan oscura, amarga, en que el enemigo se nos presenta muy poderoso, y tenemos una larga estela de humos al norte, los humos del enemigo, los humos del mal, Creo que es la hora de que cada uno de nosotros se ponga el traje de gala, el traje de la patria. El traje de la patria con las condecoraciones de nuestra historia, del sacrificio de los grandes. Creo que es el momento de vestirnos con el traje de Chile para efectivamente enfrentar valientemente. Somos pocos, el enemigo es poderoso, hay fuerzas internas y externas y globalistas por el mundo, acorazados que se presentan en distintas formas, pero nos vamos a vestir del traje de la patria, el traje elegante que se llama Chile, con nuestras condecoraciones, para poder enfrentar efectivamente y dar la batalla para que esa bandera que todos amamos de corazón se mantenga siempre en alto y nunca sea arriada. En este programa en que hemos analizado los datos, la miseria, los enemigos de Chile, los internos y los externos, los que esquilman el Estado, los que esquilman la nación, los que se aprovechan del presupuesto de la nación, los que no aman efectivamente los sufrimientos de nuestra patria. Creo que el llamado esta noche es el siguiente. Cada uno de nosotros se tiene que vestir con el traje de la patria, porque en ese traje de la patria está representado lo mejor de nuestra historia. Amigas y amigos, creo que ese es el camino, mucho por hacer, no hay que desfallecer y es el momento de vestirnos con lo mejor de nuestra historia. Y les aseguro que, como dijo el comandante Brad, si yo muero, otro podrá cumplir con el deber. Y se gritó una palabra, una frase. Mientras nuestra bandera se hundía en las profundidades del mar, alguien gritó, ¡Viva Chile! Ese es el corazón nuestro, ¡Viva Chile! Aunque tengamos partidos políticos miserables, el país siempre prevalecerá. Chile nunca va a morir. Es la hora de vestirnos, de enfrentar y de dar la batalla, con cifras, usando la razón. Y tenemos tres grandes condecoraciones en este traje. El bien. La verdad y la belleza. El triunfo será nuestro. Tarde o temprano, vamos a ganar. Gracias. Estimado Orlando, esperamos tu intervención final. Si le es tan amable. Gracias, Jorge. ¿Qué más podría decir yo, más allá de estar de acuerdo con evocar la figura. Insigne de don Arturo Prat y también de su viuda, don Carlos Condel, don José Miguel Carrera y sus hermanos, don Manuel Rodríguez, el hombre más brillante del siglo XIX, Diego Portales, Diego Portales, y el más glorioso de los presidentes, José Manuel Balmaceda. Hay un hilo invisible, como tan bellamente lo señala Jackie en el chat: es un cordón dorado que nos une a la verdad y a la belleza de la que habla John. ¿Y qué es la verdad y qué es la belleza? La belleza, señor, señora, es ese instante supremo donde usted es igual a lo que siempre quiso ser y ese sentimiento es multiplicado por el infinito. Chile debe aspirar a eso también, no solo individualmente, también como comunidad orgánica. Ustedes... Lo harán posible. Eso nomás puedo decir, Jorge. Gracias. Muchas gracias, Orlando. Cuando ustedes entran al Caleuche, a los clubes y a muchas unidades de la Armada de Chile, van a encontrar relojes que no funcionan. Las 12.10 del día. Ahí están clavados. Efectivamente, es la hora de hundimiento de la Esmeralda. En suerte y con ilusión estoy unido a ese gran hombre, a Don Arturo Prachacón, hombre sobrio, decente, hombre que en sus pocas chauchas destinadas a quienes correspondía, incluida su señora madre, los pesos para vivir digna y decentemente. Ese hombre ya hemos mencionado su tesis de grado acá, eh, pero ese hombre pensaba por el bien de Chile. Y quiero aprovechar una de las críticas que él hace en su tesis de grado, para obtener el grado, adoptar el grado de licenciado en ciencias jurídicas, a propósito de lo que planteó eh, Zúñiga en el chat. Eh, bueno, pregunta si es posible o no tener democracia sin partidos políticos. El tema está en que sí si es posible. Y si sí es posible tener democracia con partidos políticos, pero lo que se necesita aquí es que los seres humanos que nos gobiernan o que dirigen los partidos políticos o participan en ellos sean personas de bien, personas que amen a la patria por sobre todas las cosas. Fíjense que a estos señores políticos actuales lo que los une es un hilo conductor, es el dinero. Y eso lo hemos... Mostrado entre John y Orlando, lo han hecho fantásticamente con datos duros, que son incontrovertibles, pero están unidos por un, un hilo que se descompone y se desvanece a sí mismo, que pudre el alma y la mente, corrompe todo lo que toca, el dinero, porque es una de las debilidades del ser humano, la ambición. Y donde está el ser humano, caerá también con su debilidad. Y eso es lo lamentable. Por lo tanto, la respuesta es, sí se puede, pero con seres virtuosos. Cuando los primeros griegos empezaron a intuir que podía gobernarse de esta forma, bueno, ellos lo que hicieron fue pensar en un sistema gobernado por seres virtuosos y no por zaparrastrosos. Eso es lo primero. Lo segundo, siguiendo, como muy bien dijo Orlando, lo que plantea Jackie. Estamos unidos por un hilo conductor, que es el amor a la patria. Y eso es incorruptible. Eso es más que oro. Eso es platino o titanio. Eso es diamante. Eso es el material más noble que puedan encontrar y querer y desear. Creo que estamos unidos por un hilo que es mejor todavía que eso porque es inmaterial. Que es el amor de Dios. Es que bajado a nuestra realidad es el amor a la patria. El amor a lo nuestro, el amor a todos los dones que Dios y la Santísima Virgen nos han puesto y regalado como dones en esta tierra y que despilfarramos miserablemente. Otra cosa muy importante eh, y quiero con esto invitarlos a, a pensar algo. Las, en, en la vida las cosas ocurren por algo. Fíjense ustedes que don Arturo Peat... Fue profesor en la escuela naval a bordo de esa vieja mancarrona, de la Esmeralda. Le tocó salvarla de un temporal, de un naufragio cierto. Y le tocó también algunas horas antes asumir el mando de la Esmeralda. Estaba mandando al como estaba como comandante de la Covadonga, y el amor por esos palos de don Arturo lo llevaron a la eternidad. Creo que estaban hechos el uno para el otro. Creo que la tumba que encontró en la cubierta del Huáscar es inmortal. Pero lo importante de esto no es la muerte en sí misma, sino que toda la imagen de calidad humana, de virtud lleva casi casi al, al, al grado heroico, es lo que nos deja, unió a nuestro país, le dio voluntad para vencer en una guerra que duró varios años más. ese hombre, ese genial marido, amante, esposo, padre maravilloso, hijo ejemplar, marino extraordinario, ese hombre es un buen faro, es una buena luz, pero es una entre tantas que tenemos en Chile. No es casualidad. No es casualidad que nuestro actual presidente se presente con un zapato con su suela despegada. No es casualidad que este señor se baje de los vehículos vistiéndose. No es casualidad que esté viendo a los panamericanos ahí saltando. Y inflando globo, poco menos. No es casualidad tampoco que haya llegado tarde, John. Yo estoy absolutamente convencido que es intencional. No es casualidad porque hay todo un equipo detrás del presidente de la República. Esto es orquestado, es pensado, es planificado y ejecutado culpablemente, intencionalmente. Y lo digo responsablemente. Queridos auditores, estoy feliz, estoy feliz de escuchar a John en este programa, de escuchar a Orlando, ver la participación, el nivel de trabajo que realizan para llevar adelante este programa y mando también un gran saludo a nuestro presidente, que es don Osvaldo Rivera. Eh, él, en forma señera, nos ha entregado este espacio para trabajar junto a todos los que integran este chat. Señores, viva Chile y amanecerá. Nos vemos, queridos hermanos en Chile. Hasta pronto. Adiós. Bueno.